Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a dos presentadores con nosotros. Uno es David Cejudo Loro y la otra es Silvia García de la Camacha Martín Pozuelo. David es graduado en Ingeniería de la Edificación por la Universidad de Castilla-La Mancha y su proyecto a fin de grado fue la documentación y la propuesta de restauración de la Venta de Borondo en Daimiel, edificio del que nos van a hablar hoy. Es presidente de la asociación que pretende la conservación de este edificio y Silvia, además, ella es la vicepresidenta de esta asociación. Como vemos, son unas personas muy entregadas a la causa. Silvia es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un máster en rehabilitación de arquitectónica por la Universidad de A Coruña, un máster de patrimonio histórico. Es decir, son personas súper preparadas y muy comprometidas, sobre todo. El tema, como bien sabéis, hoy es la venta de Borondo, que es una venta manchega del siglo XVI situada en Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, que está en muy mal estado, pero ellos se están encargando de dar la difusión suficiente como para que se salve. Es conocida de manera universal porque forma parte de la literatura cervantina y en 2007 fue declarada bien de interés cultural. La grave situación del monumento ha conseguido que se movilice la sociedad daimileña y se ha traducido, como he dicho, en esa Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego, que lleva trabajando desde 2016 y en 2018 ejecutó un plan de intervención de urgencia para la restauración del torreón de la venta. Vamos a tener, como siempre, por los 45-50 minutos. De intervención van a hablar ambos, así que estarán moviendo la presentación que tengan. Pueden hacerlas al final de la conferencia a través del chat que yo les leeré y espero que disfrute mucho de la conferencia de hoy. Así que empieza Silvia, Sí, si no me voy equivoco. a compartir pantalla. Aquí está. Pues bueno, buenas tardes a todos y a todos los que estáis por aquí conectados y gracias por estar otra tarde más con Hispania Nostra. Y dar las gracias, por supuesto, antes de comenzar a Hispania Nostra por darnos la posibilidad de contar la experiencia en el ámbito del asociacionismo y en la lucha de la defensa del patrimonio. Yo soy Silvia, como ya ha comentado Teresa, y soy la vicepresidenta de la Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego, y estaré acompañada hoy de David Cejudo, que es el presidente. Ambos somos socios fundadores y miembros de la Junta Directiva desde el año 2016, desde los orígenes, cuando bueno, pues un grupo de personas muy heterogéneo y muy dispar decidió comenzar con este proyecto con muchas ganas por luchar por nuestra cultura y por nuestro patrimonio. Estos 6 años casi ya, seis, 5 años, 5 años, hemos llevado a cabo diferentes acciones que tienen que ver con la difusión y con la promoción del patrimonio manchego, teniendo siempre como objetivo principal la conservación de la Venta de Borondo, que es el monumento que nos da nombre. Nos situamos en... A ver, que no pasa la diapositiva. Problemas técnicos, vale. Nos situamos en la localidad de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, en la comarca de La Mancha y en la comunidad de Castilla-La Mancha. A nivel municipal podemos destacar diferentes monumentos, como por ejemplo la Motilla del Azuer, que lo podéis ver arriba a la izquierda. Es un yacimiento prehistórico de la Edad del Bronce y está conformado por un asentamiento fortificado para, entre otras funciones, la protección del recurso más preciado, que es el agua. Por otro lado, pues Daimiel es también conocida por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que es un humedal, una zona especial de protección de aves y reserva de la biosfera. Y en el entorno de Daimiel y de la comarca, pues podemos encontrar gran variedad de recursos patrimoniales, como por ejemplo los molinos de Campo de Crizana, que se puede ver en la imagen, Almagro, Villanueva de los Infantes, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, entre otros. En el capítulo 2 de Don Quijote de la Mancha encontramos la siguiente cita: vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella. ¿Pudo ser esta venta? Nunca lo sabremos, ni sabremos si Cervantes pasó exactamente por aquí
o por una venta y unos caminos parecidos a estos. Lo que sí sabemos es que esta construcción se trata del último ejemplo que se conserva en pie de venta de llanura de esta época, la época en la que vivió Cervantes, entre los siglos XVI y XVII. Pues es la última venta de llanura que existe en la provincia de Ciudad Real y de los pocos que quedan en la región. Esto ha sido posible debido al mantenimiento de su uso durante los siglos. Hasta hace muy pocas décadas es cuando ha entrado entró su decadencia, ya que quedó apartada de las nuevas vías de comunicación que surgieron más o menos a partir del siglo XIX. Esta construcción tuvo mucha importancia en torno a los siglos XV y XVI, por su uso como albergue durante los largos viajes de la época. Su valor patrimonial, su catalogación, su figura de protección legal y su abandono configuran unas premisas de gran interés a la hora de abordar su rehabilitación. La venta de Borondo se sitúa en el límite sur del término municipal de Daimiel, a 17 kilómetros del núcleo de la población. Cabe destacar su cercanía a los términos municipales de Almagro, Manzanares y Bolaños, de Calatrava. El entorno se caracteriza por el contraste entre la llanura y el del campo de Ureña y los altos de Sierra Pelada, que se pueden ver en esta imagen. Se enmarca históricamente en el cruce de varios caminos importantes y en la actualidad con poco tránsito. La venta se sitúa exactamente a pie del Camino Real, que era una vía importante de paso. Podría equivaler el Camino Real de la época a las actuales autovías, lo que pasa que en aquel momento pues, lo que había eran caminantes, carros, mulas, en lugar de los coches y de los camiones que nos podemos encontrar en este momento en las vías principales. Al otro lado de los Altos de Sierra Pelada se sitúa la Cañada Real Soriana, en un lugar muy importante del tránsito del ganado trashumante. Justo la venta está marcada aquí, en este círculo azul. Justo por este lado iría el Camino Real y al otro lado de la sierra iría la cañada. El Concejo de la Mesta, en la época de Alfonso X, regulaba los viajes de los ganaderos que atravesaban las llanuras. Reaprovechaban las edificaciones anteriores para crear posadas, especialmente para los ganados trashumantes y para sus cuidadores. El geógrafo Tomás López dejó constancia de la venta de Borondo tanto en un mapa de 1765 como en este mapa que podemos ver en la imagen de 1780, que es la representación de la primera ruta de Don Quijote, con lo cual nos da ciertas pistas de que pudiera ser esta venta la venta de la que se habla en un pasaje de Don Quijote, donde hablan cuando fue armado caballero. Como dice la obra de Cervantes, pensando en su locura, que se trataba de un castillo. La venta de Borondo está compuesta por un edificio principal, que podéis ver enmarcado en la imagen, y varias edificaciones secundarias anexas. La edificación principal es de planta rectangular y está construida en torno a un patio. Tiene dos alturas y el torreón se sitúa en la esquina suroeste. Luego más adelante vamos a hablar del torreón y de los elementos más especiales. Las edificaciones anexas posteriores se construían también en torno a dos patios muy grandes, de mayores dimensiones, y se usaban especialmente como cuadras, como corrales, como cocinas. También encontramos muy cerca un pozo con una noria y alberca. La mayoría de estas edificaciones que son secundarias están en estado de ruina o se han perdido. Los restos arqueológicos que se encuentran actualmente, que se han encontrado en el resto en las inmediaciones, atestiguan de que la construcción de la venta se pudo hacer sobre una vila romana. Cabe destacar la pila labrada que se puede ver en la imagen aquí. Una pila labrada en el patio que se sitúa en el patio interior y un brocal de un pozo aquí que, bueno, a pesar de que están descontextualizados ahora mismo, pues sirven como elementos decorativos en cierto modo y para ser utilizados en el momento en el que la venta estaba en uso. Las medidas de estos elementos nos sugieren que puedan proceder de un molino de aceite de época romana. Los sistemas constructivos del edificio están basados en el tapial, en el ladrillo de barro,
barro cocido en la cal, forjados de madera, cubiertas de madera, carrizo, teja curva, así como un tipo de construcción en torno a un patio. Conforma un perfecto ejemplo de la tradición constructiva de la Mancha. El acceso se realiza por la fachada este y desde el patio central se van distribuyendo las diferentes estancias, las diferentes cuadras, las diferentes cocinas y los accesos hacia la zona del torreón o la planta superior mediante una escalera en el interior y otra en el exterior. La puerta de acceso, como he dicho antes, que está situada en la fachada este, está flanqueada por un pórtico de sillería que está decorado con basas, medias columnas adosadas al paramento con capitel, un friso y un escudo de armas en el dintel. La iconografía que se puede apreciar en las imágenes de arpías o arpíos de estilo plateresco, junto con la decoración, nos indica que la portada pudo haber sido trasladada íntegramente de una ermita que estaba situada en las inmediaciones. El torreón es accesible por un pequeño hueco en una de las del forjado de las cuadras y se utilizó como palomar. Pudo haberse empleado como mirador o haber tenido cierto carácter defensivo, incluso para destacar y hacerse más visible a lo largo del camino, para que los viajeros que venían caminando pues vieran con muchos kilómetros de distancia la venta y supieran que allí tenían un lugar donde podían hospedarse. A partir del año 1982 comienza a haber cierta valoración e interés por el monumento. En este año, Vicente López, que es el propietario de la venta, inicia los trámites para declarar la venta Monumento Histórico Artístico, con la ayuda del arquitecto Miguel Fisac. Algunas publicaciones de la época hacen referencia a la venta y además en el año 1998 se publicará la novela titulada La venta de Borondo, de José Aranda. En 2007, finalmente, la venta es declarada bien de interés cultural. En el año 2012, David Cejudo, que está justo aquí, realiza un proyecto de intervención en la venta de Borondo como proyecto fin de grado de ingeniería de la edificación y además presenta este proyecto a las segundas jornadas de historia de Daimiel y además recibe un premio en el Congreso Invesgrado, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entre el 2012 y 2016 será un periodo de abandono, pero poco a poco, en contraposición a la decadencia según avanzan los años, curiosamente aumenta mucho el interés por la venta y por la gente que se acerca por allí. Hay artistas, fotógrafos que la fotografían, que la pintan, hay prensa que escribe artículos en periódicos nacionales. Y lo que ellos destacan es especialmente su estado de ruina y sus valores históricos y literarios. No olvidemos siempre vincular la venta al universo Cervantes y al Quijote. Los propietarios en esta época no pueden hacerse cargo del mantenimiento de la venta y el estado de conservación, pues lamentablemente, cada día es peor. En el año 2013, la Asociación Hispania Nostra incorpora, desgraciadamente, la venta de Borondo a su lista roja. Aquí en estas imágenes podemos ver el delicado estado de la torre y de la fachada, especialmente de la fachada oeste. En el año 2016 coincide justamente con el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Se aprecia el estado crítico de algunas partes de la venta y justamente por este interés que se ha ido suscitando estos últimos años, la Federación de Asociaciones de Daimiel, FEDADA, realiza su jornada Camina y Aprende. En torno a un centenar de personas se acercan a la venta, hacen una ruta en el entorno de la venta para conocer el edificio y el entorno, y justo este momento se supone el punto de arranque de la actividad de la Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego hace 5 años. Os paso con David y ahora os va a seguir contando un poco sobre la asociación, los objetivos y las diferentes actividades que hemos ido llevando a cabo.
Vale, pues muchas gracias, Silvia. Encantado de estar hoy con todos vosotros y agradecer también a Teresa y a España Nostra pues la oportunidad que nos dais para dar a conocer el trabajo de la asociación y la importancia que tiene este monumento, pues como bien ha contado Silvia. Poco más tengo que añadir sobre la trayectoria que nos llevó hasta 2016. A esta situación crítica en la que España Nostra también intervino y nos ayudó. En ese caso, bueno, estaba yo solo porque hice el proyecto en 2012 y pues esa situación crítica que en 2016 me hizo un poco de responsabilidad moral de darle publicidad y de intentar alzar la voz por salvar el Torreón, pues conllevó una serie de acciones que, como ha comentado Silvia, pues nos juntaron en una ruta federada y a partir de ahí surgió el interés, como ha contado Silvia, pues de hacer esta asociación pues con un grupo heterogéneo de daimilenios y gente de la comarca, no solo de Daimiel, que eso también es bastante interesante, y vimos que había que hacer algo por intentar alzar la voz y evitar la ruina de este monumento, que es no más que un ejemplo de lo poco que los manchegos nos preocupamos por nuestro patrimonio. Nos preocupamos por nuestro patrimonio, sobre todo cuando hablamos de patrimonio tradicional, que es este caso. Con esos mimbres, con esas bases, nos planteamos qué hacer ante un edificio de más de 3.000 metros cuadrados que está en ruina, que es de una propiedad privada y que nadie hace nada. Con estas bases, la asociación plantea una serie de actividades de acción cultural para dar a conocer el monumento, dentro de las cuales entran las actividades culturales, difusión y participación en conferencias, profusa actividad en redes sociales, a la vez que nos ponemos las pilas para investigar más sobre el monumento, investigar nuevas iniciativas y proponer acciones concretas para su futuro, tanto como un ejercicio teórico como a las administraciones. Un punto muy importante es la negociación con la propiedad y las administraciones, que veremos a continuación. Es un punto clave, es un edificio de propiedad privada, que es bien de interés cultural, que la ley lo tiene regulado, que se debería de conservar, pero que vemos que no existe una conservación efectiva. Con lo cual entendemos que la ley en este caso ayuda poco. Y ello conlleva también acciones de voluntariado, lógicamente, crear una asociación cuando hay un grupo humano que surge casi espontáneamente, porque al fin y al cabo conocíamos la venta por distintas causas, y proponer también, sobre todo, una intervención de urgencia en la parte que ha enseñado Silvia del Torreón. Con estos mimbres, pues comenzamos a realizar visitas periódicas cada mes. El día del libro, el día 23 de abril, centramos nuestro acto porque no creemos que hay mejor lugar donde puede sonar el Quijote que en una venta manchega con más de 400 años. Sea o no la venta en la que Don Quijote fue armado caballero, que no deja de ser una novela. Seguimos planteando actividades en las que existe gran respuesta, la venta se va conociendo con todo este ejercicio de acción cultural y de investigación previo a la asociación, décadas atrás, como ha comentado Silvia, desde Miguel Fisac, pero que nosotros nos empeñamos desde 2016 en dar a conocer. Distintas actividades gastronómicas con distintos colectivos de la comarca, como los Pandorgos en Ciudad Real, que es una fiesta de interés turístico nacional. La noche de astronomía con la Asociación de Astronomía de Daimiel, que cobra mucha importancia, como veremos a continuación, y sobre todo conocer la venta, conocer lo que está haciendo la asociación, lo que propone la asociación, cambiar un poco la mirada tanto a la venta como a nuestro entorno. Tenemos el apellido de patrimonio manchego, con el objetivo de también conocer otros lugares, como pueden ser las caleras en Daimiel, estos hornos de cal tan singulares, rutas nocturnas por Daimiel. Incluso conseguimos traer a Daimiel la exposición Miradas a la arquitectura popular de Carlos Flores. Toda esta actividad cultural que íbamos encaminando, pues lógicamente llega 2020, se nos frena todo en seco por el COVID, como todos sabemos, y nos tenemos que recluir en casa.
Trasladamos la actividad principal de nuestra asociación pues a una lectura online de El Quijote, que tuvo muchísimo éxito, y estamos muy agradecidos con la participación pues de importantes figuras provinciales, tanto del humor como del arte en la provincia de Ciudad Real, y que también son conocidos a nivel nacional, con gran participación de nuestros miembros de la asociación. En verano, el verano pasado hicimos un concurso, Sabes Más que Cervantes, también para conocer más sobre el patrimonio de la provincia de Ciudad Real, y también hemos hecho nuestros pinitos en el mundo del podcast, pues igual, dando a conocer los valores de la venta, pero también hablando sobre patrimonio cultural. Hemos hecho una serie de 11 capítulos que están disponibles en YouTube y en iVoox, y que los podéis ver. Y el punto más importante, puesto que las visitas presenciales quedaron suspendidas y de hecho siguen suspendidas, ya no solo por el COVID, sino porque la venta, pues fruto de estos 2 años del COVID, y que ha supuesto también un abandono progresivo en el que solamente hemos podido actuar de manera muy concreta, nos vimos obligados, sobre todo por el COVID, a crear unas visitas online, que es un documental de unos 30 minutos, que se puede solicitar de manera gratuita a través de nuestra página web, y que explica de manera con imagen y vídeo, y nosotros mismos allí explicando cada una de las estancias interiores a las que, por desgracia, no podemos pasar. Y bueno, pues todavía seguimos un poco con esa actividad presencial parada, pero bueno, esperemos pronto poder retomarla. Como digo, estas visitas online que están teniendo bastante éxito desde todo este 2021. Y la participación en conferencias, seguimos alzando esa la acción cultural, pero no solamente conociendo el monumento, sino investigándolo, participando en congresos sobre patrimonio cultural. Pues aquí estamos varios miembros de la asociación en Legatum. En España Nostra tuvimos la suerte de ser invitados a participar en su foro anual de asociaciones. Igualmente un saludo pues tanto a Blanca, a Bárbara, que nos tratan genial, a Teresa, que pues encantados con ellos, en ICOMOS, en la UCLM, conferencias por Daimiel, por la comarca. Es cierto que es un tema interesante y que nos ha llevado pues a que la venta se conozca todavía más y que aparezca en el mapa. Y como he comentado antes, a través de las redes sociales, pues una labor programada de difusión, de alzar la voz, de poner los puntos sobre las is, en estos casos en los que es necesario. Los medios de comunicación, artistas, gente que siempre, pues la venta ha cobrado, pues creemos, una importancia dentro de geográfica. La hemos puesto en el mapa, pese a su estado de abandono, y al final cumple con los principios de la asociación, una asociación humilde, pequeña, que al final sus objetivos serán poner la venta en el mapa, y que si al final se tiene que caer, que no sea porque no se ha avisado y se ha dicho, y porque no hay trabajo detrás, que hemos intentado que haya mucho. E incluso pues explicando la intervención de urgencia, que ahora explicará Silvia a continuación. Hemos seguido participando pues con Inbao y con el premio Richard Greenhouse, también hemos participado. Hemos conseguido digitalizar la venta gracias a Juan Torrejón. En los momentos previos a la intervención de urgencia sobre la torre, conseguimos un modelo 3D del estado previo a la intervención, y lo cual nos da una idea de cómo va evolucionando su deterioro. Uno de los proyectos más bonitos, hemos trabajado con un colegio, una unidad didáctica integral en la cual todos los alumnos, a todos los niveles, en todas las materias, han trabajado la venta de volando, desde las matemáticas hasta el inglés. Es una de las actividades de educación patrimonial que más éxito ha tenido, y que, pues que es alucinante cómo los niños desde primaria hasta secundaria, desde modelos 3D pues hasta esa venta que podéis ver hecha con material reciclado, una cantidad de literatura, de los ropajes de la época, muy muy interesante, la gastronomía. Con una asociación de Daimiel también han hecho ellos un tren Cádiz en un parque de la localidad que lleva la calle en el nombre de la propia venta. Otro de los trabajos también trabajando con la educación patrimonial, este recortable que está disponible en nuestra página web y que son varios A4 que podéis descargar y montar este recortable.
Y como ha comentado Silvia, en 1998 se escribió la novela, esta novela por José Aranda, que también luchó bastante por la conservación de la venta. Es una, no, es una historia novelada, no tiene nada de real aparentemente, pero que es cierto que guarda muchos paralelismos con lo que está sucediendo desde 2016. Nosotros conseguimos junto con la familia reeditarla, está a la venta en nuestra página web y los beneficios lógicamente van encaminados pues, a todo lo que podamos hacer por la venta de Borondo. De igual manera, antes de entrar en materia sobre lo que hemos hecho en la propia venta, tenemos nuestra mirada al patrimonio del entorno. No, creemos que también el paisaje cultural y todo lo que ello contiene es muy interesante de fijar nuestra mirada. Hace poco presentamos un trabajo de investigación sobre la piedra seca en la comarca de Daimiel y el año pasado participamos en los presupuestos participativos de aquí en la localidad de Daimiel y nuestra propuesta salió ganadora, con lo cual hay una partida de 23.000 euros para que el ayuntamiento tiene que invertir pues, en catalogar y mantener parte de este patrimonio en piedra seca que hay en Daimiel y actuar en otros bienes de la localidad, como es un puente sobre el río Azuer y los hornos de cal, con lo cual pues, vemos que también es muy interesante fijar nuestra mirada en el entorno. Y entrando ya en la venta, así es como nos la encontramos en 2016. En 2016, cuando la asociación empieza a trabajar, nos la encontramos llena pues, de hierba, en un estado de deterioro muy avanzado, y en la que con unas simples labores de mantenimiento, de limpieza, conseguimos sacarle ese brillo que tiene la ruina, que es, la ruina es bella, pero yo siempre digo que si está limpia, pues es más bella. Y con esas acciones de voluntariado, de encalado, de limpieza, logramos conseguir pues, otra imagen, aunque no cambiamos los daños que tenía estructurales, sí conseguimos un lavado de imagen que hizo que que las administraciones tomasen un poco en serio nuestro trabajo. Nuestro camino, ¿cómo vamos evolucionando? Pues en 2016 nuestros objetivos fueron, como he comentado, plantearnos las negociaciones con las administraciones y con la propia propiedad. La propiedad de la venta son 16 propietarios. Desde un principio se han mostrado dispuestos a su cesión o su donación. No en tanto las administraciones en esta época que nos dieron un no rotundo, tanto la regional como la provincial como la local. Pues un poco pues, amparándose en la ley de patrimonio, que no la podían ejecutar, bueno, pues una serie de historias que cada administración tenía sus razones para decirnos que no. Por ejemplo, la local era inviabilidad económica, la regional que no estaba en sus planes, la provincial que no tenía competencias sobre ello. Bueno, pues al final nosotros, con el sí de los propietarios, comenzamos a trabajar con acciones culturales, como hemos estado viendo, con esas labores de mantenimiento, y solicitando a las administraciones, amparados en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y siendo bien de interés cultural, una intervención de urgencia, que la administración regional actuase de oficio, cosa que nos dijeron que no iba a ser, que no iba a ser posible. Mientras, nosotros elaboramos un proyecto de puesta en valor por fases de la venta, presentado a las administraciones, a las administraciones para que viesen que detrás de lo que nosotros decíamos no queríamos una intervención total, sino queríamos ir actuando por las fases en distinto grado de urgencia. Finalmente, en 2018, gracias a distintas vías de financiación que ahora comentará Silvia, tuvimos que tomar nosotros la rienda de la restauración del Torreón, que es el símbolo del monumento y que corría grave riesgo de caer y que las administraciones nos habían dicho que no iban a actuar, con lo cual pues, conseguimos una serie de financiación y nos pusimos el mono de trabajo, nunca mejor dicho, y tuvimos que hacer la intervención. Esto conllevó, todo este trabajo conllevó que la administración local, el ayuntamiento, vio nuestro trabajo, quiero pensar eso, que ha visto nuestro trabajo de manera cercana, cosa que no han visto las otras administraciones, y decidió dar un paso al frente. Entonces, ahora mismo, pues en 2019, justamente después de la intervención que nosotros hicimos como promotores, el ayuntamiento dio un paso al frente y acepta la donación de los propietarios, se inician esos trámites. En medio tenemos el COVID, que nos ha fastidiado un poco,
Y actualmente, pues seguimos esperando eso, que esos trámites se lleven a buen puerto y que antes de finalizar el año la venta esté ya sea de propiedad municipal. Y mientras nosotros seguimos trabajando tanto en las actividades culturales como puliendo ese proyecto, esa propuesta, que al fin y al cabo es solamente una propuesta, nosotros no tenemos esa capacidad de gestión, intentando pues, darle nuevos usos. Por ejemplo, de los usos que planteábamos en un principio, en 2016-17, cuando elaborábamos este proyecto, una de las actividades que participamos con la gente de gastronomía en Daimiel, pues se fijaron en la venta porque les parecía el sitio ideal para su observatorio del cielo. Pronto nos pusimos a trabajar y a hacer una propuesta para incorporar en ese proyecto por fases cómo podríamos integrar un observatorio en la venta sin crear impacto visual, sin que tocase los muros, sin que fuese un proyecto integrador. Y en eso estamos actualmente. Pues un proyecto, una labor de ya 5 años, pues con sus dificultades y que está siendo muy, muy apasionante. El punto de inflexión que ahora va a comentar Silvia es esa intervención de urgencia que nos tuvimos que poner manos a la obra y que doy paso a ella para que nos lo cuente. Un momentito, que me pongo en la parte. Estábamos aquí. Vale. No, aquí no. Aquí, ahora sí. Pues culminando justamente el Año Europeo del Patrimonio Cultural y tras 2 años de intenso trabajo para rescatar la venta de un inminente derrumbe, en noviembre de 2018 la asociación pues, se complace en anunciar las obras de intervención de urgencia, de restauración parcial en las zonas que están más dañadas, que son el Torreón y la fachada oeste, incluyendo parte de su cubierta. Aquí podéis ver las zonas donde se intervino, en la parte del Torreón, en la parte de la cubierta, especialmente en algunos puntos de la fachada y justo al lado, en la zona de la fachada este como he comentado, y en la cubierta, justo en el encuentro de la cubierta con la fachada. Esta actuación de emergencia sobre este edificio, que está catalogado como bien de interés cultural, se ha podido llevar a cabo gracias a diferentes personas y entidades que han dado su apoyo económico. La primera alegría que recibimos y el primer dinero que fue destinado para esto fue 6.000 euros, fueron los 6.000 euros que ganamos en el concurso Semilla Solis de la Fundación Solis. Además, se obtuvo una subvención de áreas de influencia socioeconómica de parques nacionales de Castilla-La Mancha, también un importe bastante, bastante importante, en torno a unos 13.000 euros. Y bueno, para completar el coste total de intervención, que fueron unos 23.000 euros, pues se ha utilizado y se puso a disposición el dinero recaudado de la venta de la novela, que ha comentado antes David. También el dinero recaudado en una ruta de senderismo a la Motilla del Azuer, que organizó la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Daimiel, y la colaboración de diferentes empresas del ámbito local y comarcal, como García Carrión, Eurocaja Rural, Ferroal, entre otras. Además, también las aportaciones de los miembros, de los socios, y diferentes donaciones que se han ido recibiendo de personas que estaban interesadas en participar y en colaborar con la restauración de este edificio. Para comenzar la intervención, obviamente, pues fue necesario un trabajo previo para obtener sobre todo los permisos y las autorizaciones administrativas que eran necesarias al tratarse de un monumento protegido. La dirección arqueológica de las obras fue realizada por los arqueólogos Miguel Torres y Honorio Álvarez y la restauradora Isabel Angulo. Teodoro Sánchez Migallón fue el arquitecto encargado de la redacción del proyecto de restauración
y la coordinación de seguridad y salud fue por parte del arquitecto técnico Juan Javier Aparicio. La ejecución de la obra se llevó a cabo por parte de la empresa Construcciones RIM. Los miembros de la junta directiva mostraron un firme compromiso con su causa inicial, supervisando en todo momento y gestionando todos los pasos necesarios para poder llevar a cabo esta obra, sin dejar de destacar el apoyo por parte de los propietarios de la venta. La intervención se realiza en un área muy concreta y para ello se utilizan materiales y técnicas tradicionales que son compatibles con los materiales existentes. La cubierta y el alero de la torre es una de las, como ya he comentado antes, una de las zonas que se restaura, así como la muralla oeste y en la parte de la cubierta más próxima. En la intervención se priorizó el criterio de mínima intervención para reemplazar así el menor número de elementos. En la cubierta del torreón se trató de manera preventiva la estructura de madera a cuatro aguas que se puede ver en la imagen de arriba de la izquierda. Se sustituyó el tablero de la madera de madera y las partes más deterioradas del alero. Se sustituyeron por elementos característicos similares y además se retejó con teja curva cerámica reutilizada. En el muro de tapial, que se puede ver en la foto de abajo, lo que se hizo fue una recomposición volumétrica que consistió básicamente en tierra, cal y arena con elementos de unión según la profundidad de los desprendimientos. Se remató con un enlucido de cal semejante al que existía. También se repararon ciertos elementos, como por ejemplo la veleta, el mástil de la veleta y la reja del único hueco abierto del torreón. Finalmente, el 21 de febrero de 2019, ya habían acabado las obras hacía unos días, hacía unas semanas, se presentó la intervención de urgencia en el Museo Comarcal de Daimiel. Y aquí pues se dieron todos los detalles de los trabajos que se llevaron a cabo durante las semanas que duró la intervención. Para esta presentación, conferencia, pues tuvimos la intervención de David, del arquitecto director de la obra, Teodoro Sánchez, de la restauradora, Isabel Angulo, y del arqueólogo Miguel Torres. En esas imágenes pues se pueden ver el antes y el después tras la intervención. La ejecución de este proyecto supone un hito para nosotros, ya que pues, con unos recursos muy, muy limitados se ha conseguido unos medios económicos y técnicos necesarios para llevar a cabo esta labor. Esta pequeña intervención pues, lo que ha supuesto es evitar el derrumbe de la torre y de la fachada oeste, que era algo inminente. No sabemos si el invierno que se realizaron las obras podía haber llegado incluso a pasar el invierno de la torre sin caerse. Esta intervención pues, supone, como he dicho, pues, un hito, es un momento muy importante para la asociación, para la gente que nos ha apoyado, que ha colaborado, pero no evita el continuo deterioro del edificio. Es un edificio muy grande. Y bueno, pues la intervención que pudimos hacer fue, pues, como ya he comentado, de urgencia para salvar del derrumbe inminente, pero aún siguen quedando bastantes partes en mal estado y con el tiempo pues cada día está peor. Os vuelvo a dar paso de nuevo a David y os va a contar un poco pues, cuál es el siguiente paso, qué es lo que estamos haciendo ahora y cuáles son los planes de futuro, más bien. Vale, pues como ha comentado Silvia, la intervención fue para nosotros, estoy compartiendo, vale, se ve, ¿no? Vale, como ha comentado Silvia, la intervención de urgencia fue algo para la asociación, pues para una asociación pequeña, algo muy complejo y muy dificultoso. Supuso un cambio, un punto de inflexión, pero hay que recordar que aunque hemos salido de la lista roja de Hispania Nostra, solamente hemos actuado en un 2-3% del monumento. El resto del monumento continúa su deterioro y por ello casi no podemos hacer las visitas presenciales.
pero para nosotros, lógicamente, es un hito haber conseguido este objetivo y de la manera que lo hemos conseguido, consiguiendo nosotros la financiación, asumiendo nosotros como promotores de la restauración y contratando a los distintos agentes que han tenido que intervenir. Esa intervención la detectamos dentro de este proyecto que nosotros hemos venido a titular La venta que pudo verter antes, en el que proponíamos actuar en un proyecto gradual en el tiempo, en el que el primer paso era este, porque se veía en el primer paso de un edificio que está en ruinas, es las cubiertas, en este caso era ese muro y esa cubierta lo que había que actuar, porque lo que ha comentado Silvia, que casi conteniendo el dinero, pero a falta de llegar los permisos, casi se nos cae la torre con el dinero y con los proyectos, con el proyecto casi a empezar a ejecutar, porque es que la torre estaba fatal y los permisos no llegaban. Nuestra propuesta, rematando un poco la conferencia de hoy, nuestra propuesta es un proyecto gradual en el tiempo, analizando la problemática, haciendo una especie de DAFO, su pérdida de funcionalidad, su abandono por parte de los propietarios, la grave patología, la inoperancia o la inoperancia no de la administración, sino de los mecanismos de la administración, pues para poder dar una solución real a este ejemplo, a este caso concreto, su ubicación en el medio rural y un monumento catalogado pero no protegido a efectos prácticos. Por contra, una serie de oportunidades, dotar al edificio de nuevos usos compatibles, recuperar técnicas tradicionales, un entorno natural y arqueológico muy importante del que solamente hemos dado unas pinceladas, pero os invito a solicitar esa visita online en la que nos centramos mucho más en los aspectos históricos. Un entorno natural pues, que tiene su belleza, que entra dentro de esa tipología universal de las ventas cervantinas, que La Mancha es conocida gracias al Quijote, lo queramos o no, y es un monumento contemporáneo que podemos ver que está ahí alzado en el horizonte manchego y que sigue pareciendo un castillo 400 años después. Y sobre todo la conciencia ciudadana que está llevando esta acción cultural. Proponemos un proyecto sostenido en el tiempo que ponga en valor el monumento desde la primera fase, como lo queremos hacer nosotros, como lo venimos haciendo nosotros, y un uso económico para darle viabilidad. De los posibles usos, y no, tampoco voy a entrar mucho más en materia, voy a pasar rápidamente las diapositivas. Usos compatibles, hemos establecido el Museo de las Ventas Manchegas, el Centro de Interpretación del Cielo que he comentado antes, porque gracias a este trabajo, asociaciones se nos han puesto en contacto para decir, oye, quiero un trocito de la venta para mi actividad. Oye, si se analiza, si cuando pase a ser de propiedad municipal, cuanta más vida tenga el monumento dentro de una coherencia y dentro de un discurso, lógicamente, que todo cuadre, pues también puede ser hospedería, que el uso de hospedería se complemente con el de centro de interpretación del cielo, que investiguemos los materiales tradicionales y que incluso pueda llegar a ser integrada dentro de una red de ventas históricas de Castilla-La Mancha, pues como actualmente se está impulsando una red de hospederías en Castilla-La Mancha, pues que estuviese integrada. La financiación, pues hay distintas estrategias, pues desde la donación de los propios propietarios, colaboración público-privada, colaboración con el tejido asociativo de la localidad, la ley de mecenazgo, que está dentro del objetivo 4 del plan estratégico de Castilla-La Mancha, que todavía no está concretada, pues esos unos porcentos culturales regionales y nacional que pueden dar un proyecto sostenido en el tiempo para una puesta en valor progresiva. Fases, las paso rápidamente, desde los estudios previos hasta una consolidación de urgencia, que es lo que hemos incitado nosotros a hacer y que sirva de ejemplo para que, pues que en un futuro la administración y la coordinación de las distintas administraciones, porque nosotros seguimos apostando porque la venta se tiene que salvar en una coordinación por las tres administraciones, y es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo y trabajando. La venta es importante para Daimiel, pero es importante para Castilla-La Mancha por lo que representa, con lo cual nosotros queremos la implicación de la Diputación y de la Junta de Comunidades, porque es un monumento importante. Consolidar el perímetro, ir integrando nuevos usos, esos usos, dándole un poquito a poco que la venta vaya teniendo ese uso y esos usos hagan que genere recursos.
con distintas fases que al fin y al cabo es una propuesta, las carpinterías, las instalaciones, ir dotando a esas actividades de mayor calidad, con espacios abiertos por obra, que las propias obras sean visitables, e ir terminando pues, esas fases siendo conscientes de que no podemos actuar con un presupuesto elevado desde un comienzo. Terminando pues, en esa hipotética hospedería que daría un conjunto pues, a todo el monumento. Para terminar, ¿cómo nos pueden ayudar? Si nos habéis aguantado casi una hora hablando, pues será que os ha gustado, que estáis interesados. Entonces nosotros, lógicamente, como asociación, tenemos varias vías de financiación de la propia asociación y vamos, todos los objetivos y todo lo que conseguimos queremos trabajar por el monumento, desde lo que nos, como asociación cultural, podemos. Con la figura de miembro de la asociación, cada uno pues lo que pueda hacer, lógicamente, no somos una asociación, tenemos gente de todas partes de España prácticamente, e incluso de fuera de España, con lo cual es muy curioso que una asociación de ámbito local, comarcal, pues tenga socios y miembros de la asociación de fuera de la localidad. Pensamos que es porque el monumento es muy representativo y eso hace que nuestro trabajo tenga más eco. Esas modalidades de socio, de miembro activo se pueden completar con una colaboración como colaborador mecenas y pues toda, tanto la novela, imanes, polos, camisetas que tenemos en nuestra página web. Y sobre todo pues que somos una asociación que está abierta a nuevos miembros, a nuevas ideas, a nuevas propuestas, sugerencias. Y dentro, pues que, lógicamente, el principal motor de una asociación es su gente, más que el dinero, muchas veces. Y con todo esto, pues, y agradeciendo también muchísimo a Silvia que me haya acompañado hoy, nos despedimos con esta imagen, con esa cita que ha comentado Silvia, de vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella con este atardecer, ¿no? Vemos ahí el atardecer con ese avión pasando que parece una estrella, y estos atardeceres mágicos en la mitad de la Mancha, en un lugar de la Mancha, en cualquier lugar de la Mancha y en este en concreto, que no queremos dejar de que se pierda, que se pierdan y que sea pues que nuestro fin se consiga y que ojalá. Y para terminar, pues bueno, ahí tenéis las formas de contacto que tenéis con la asociación, con nosotros, a través del email, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web. Por mi parte, nada más, agradecer un montón a la gente que está hoy en directo con nosotros. Ahora responderemos a todas las preguntas que queráis. Agradecer de nuevo a Hispania Nostra pues, que haya confiado en nosotros para esta actividad que está teniendo mucho éxito y que nos permite de manera online realizar estas actividades que tienen gran interés. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, David y Silvia. Y bueno, te has adelantado, David, porque de hecho uno de los participantes lo que quería era saber cómo podía ponerse en contacto con vosotros. Así que con esa última imagen que has puesto, pues solucionada la petición. Yo quiero transmitiros, porque no sé si estáis leyendo el chat, los mensajes que hay de que vuestra labor es encomiable, de que es una, daros la enhorabuena por la intervención y por la labor que hacéis, mostrar la admiración por el trabajo que estáis realizando. La verdad es que es encomiable. Yo lo estaba comentando antes también, digo que gente joven, que bueno, que somos como de la quinta, ¿no? Pero que al final el patrimonio parece que es cosa como de jubilados, pero no, o sea, la muestra aquí es que no, sois gente joven, gente que además está trabajando por lo local, absolutamente lo local, por la defensa de un patrimonio que es único y que, bueno, pues de Hispania Nostra también agradecemos vuestra participación. Voy a empezar con una primera pregunta y es, en realidad es como pregunta para Hispania Nostra, ¿os habéis planteado que uno de los medios de financiación sea hacerlo a través de una campaña de micromecenas o a través de nuestra plataforma? Sí, de hecho, cuando lanzamos la intervención de urgencia, todavía el crowdfunding en Hispania Nostra todavía no estaba muy desarrollado, estábamos hablando de 2017, aunque, la,
aunque la intervención se hizo en 2018, el dinero lo teníamos casi de antes, y conseguimos el crowdfunding a través de Semilla Solis, y nos planteamos el tema de Hispania Nostra. De hecho, cuando estábamos con la intervención, vimos que lo empezasteis a mover de manera muy acertada, le disteis una nueva vuelta, y sirve muy, muy de ejemplo todas las actividades, todo lo que habéis conseguido. A día de hoy, como el objetivo principal es que pase a manos del ayuntamiento, todavía no tenemos una campaña definida de decir vamos a destinar este dinero a esta fase de cubiertas o vamos a destinar este dinero a ciertos elementos. Entonces, estamos inmersos en la fase para que ojalá pronto pase a manos públicas y, lógicamente, si nos volvemos a plantear una actividad de crowdfunding, de cabeza vamos con vosotros. Bueno, sabéis que estamos aquí con los brazos abiertos para ayudaros en todo lo que podamos. Tenemos una pregunta de Juan Carlos que quiere saber si el Palomar, que le parece precioso, también pudisteis consolidarlo o también está a la espera de esa próxima financiación. El Palomar es muy curioso porque era lo que, si se caía la torre, era lo que se perdía. Si se caía la torre, era lo que se perdía. Entonces, es un Palomar que en su origen era una torre mirador con cuatro ventanas. Esa torre mirador se ciega cuando ya va perdiendo el uso de venta y prima más el uso económico. Se llena de nichos para las palomas, con nichos de distintos, con nidales de distintos, con un paño cerámico, con arcaduces cerámicos, con ladrillo de barro cocido. Y toda esa estructura de madera de cubierta a cuatro aguas corría un riesgo inminente de caerse polvo. Con la intervención que ha explicado Silvia, que se ejecutó, se intervino en el exterior, pero no se nota que hemos tocado el interior apenas, con lo cual, siguiendo el principio de mínima intervención, hemos conseguido consolidar el exterior para salvar el interior, con lo cual en el interior únicamente hemos quitado palomina. Bueno, a lo mejor se ve luego para dar abono, ¿no? Que es para lo que se utiliza. Tengo otra pregunta por privado, que quiere saber si después de todas estas intervenciones y actividades que estáis haciendo, ¿os hace más caso la administración? La local sí. La local, solo sí. La col. También es cierto que ahora mismo, como el testigo lo ha recogido la administración local, pues estamos trabajando con ellos para llegar a buen puerto junto con los propietarios. Indudablemente, cuando pase a manos del ayuntamiento, seguiremos en contacto con las distintas administraciones, pues para intentar que llegue más financiación. Al fin y al cabo, las tres administraciones juntas pueden aportar más dinero que una administración local. Y yo creo que no van a hacer más caso. Ahí está el trabajo. Nuestro trabajo siempre ha sido constructivo desde un primer momento, aun con la ley en la mano y sabiendo que la ley tiene mecanismos para expropiar y todo esto, pensábamos que ese no era el camino porque nos podíamos meter en trámites que podían durar décadas y que al final la torre se iba a caer y la venta se iba a perder. Bueno, como me dicen a mí, mi jefa en el trabajo, Bárbara, dice, mejor las cosas hacerlas con una sonrisa y con buen talante, porque al final tú vas a conseguirlo, como sea, pero mejor con buen talante, porque vas a conseguirlo de una manera más relajada y sin tantos quebraderos de cabeza. Esperemos que sea así, ¿no? Gracias. Ojalá sí. No, a ver, también hemos puesto los puntos sobre las IES cuando ha sido necesario. Lógicamente, si alguien ha dicho algo que nosotros no compartíamos, lo hemos dicho. Y ahí estamos. Y al César lo que es del César. Lo bueno y lo malo de las distintas administraciones, que al fin y al cabo no pensamos, o sea, siempre pensamos que la administración local, por eso de que está más cerca, puedes tener un trato más cerca, independientemente de temas políticos y de partidos que lógicamente nosotros intentamos estar al margen de ello. Supongo que además el aumento de visitas a la localidad les habrá convencido de que era positivo para ellos. Sí, afortunadamente Daimiel sirva también como reclamo para que la gente venga. La motilla del Azuer está suponiendo pues, un hito para el ayuntamiento y para el Museo Comarcal. Muchísimos visitantes, salen las plazas en la página web y se agotan.
el visitante viene a Daimiel y quiere conocer más de Daimiel. Tenemos recursos importantes cerca, como pueden ser otros pueblos o Campo de Cristana, Almagro, Consuegra, pero lógicamente como municipio el ayuntamiento trata de que el visitante se quede en su parque nacional, en recursos naturales, la laguna de Navaseca, Motilla de la Azuel, las escaleras, la arquitectura de Miguel Fisac. Lógicamente la venta es un recurso de primer nivel. Si hablamos de literatura cervantina, creo que también un poco estos años estamos, no solamente en nuestra labor, porque estos años yo creo que se está cambiando un poco la mirada hacia el patrimonio cultural en general, y estamos en la comarca, por ejemplo, de Ciudad Real, están surgiendo varias asociaciones a nivel provincial. De hecho, estamos coordinados, estamos un poco coordinados las distintas asociaciones y estamos viendo un poco un despertar de la población por estos temas. Bueno, pues la pregunta de rigor es ¿cuándo nos invitáis? Silvia, David, ¿cuándo nos invitáis a España Nostra, a sus socios para que vayamos a haceros una visita? Pues ahora mismo, desafortunadamente, las visitas están suspendidas porque es inviable por el tema de la situación sanitaria, pero como ha dicho David, tenéis disponible la visita online, entrar en la página y lo vais a ver, y es una visita que está muy bien, está muy bien grabada, está hecha por nosotros, es como un mini documental cortito que te cuenta un poco sobre la venta, sobre dónde está, y lo antes posible, lo antes que podamos, y que sobre todo que se cierre todo este tema de la donación, pues vamos a seguir trabajando. Estamos un poco en stand-by por eso, pero nosotros a la cara, en redes y tal, estamos un poco tranquilos, pero en el fondo estamos por detrás, la junta directiva, pues viendo un poco a ver cómo va la cosa y cómo va siguiendo todo esto. Y quería hacer un comentario en relación a lo que habéis comentado antes del tema de que cuando ya la donación se haga efectiva y ya sea de propiedad municipal, que esperemos que sea lo antes posible, lo más probable es que sobre todo otras administraciones, empresas privadas y la gente empiece a decir, pues es que esto ya es otra cosa. Y esperamos que a raíz de eso pues haya mayor colaboración a nivel económico, a nivel de promoción, de difusión, porque el problema del patrimonio protegido, que es de titularidad privada, es complicado, es muy complicado, sí, gestionar. Ya lo sabréis vosotros, lo sabemos todos los que trabajamos en este ámbito. Entonces, cuando de repente pasa a ser propiedad pública, la cosa cambia para todos, para la vista del ciudadano de a pie, para las empresas que pueden y quieren invertir, y para las administraciones. Eso está, pues, desde España Nostra hacemos un llamamiento a quien tenga que ser, a quien interese, como se dice, ¿no?, para que este cambio sea pronto y podáis avanzar como merece. Y bueno, aunque la intervención de urgencia la hicisteis para que no vaya más, porque cuanto más se tarde en intervenir, más costoso es todo. Y una última pregunta de José J, que quiere saber si tenéis pensado alguna excavación arqueológica. Pues, a ver, en la intervención de urgencia contó con el seguimiento arqueológico y se encontró cerámica dentro del tapial de época íbera y algún elemento de interés. La zona es muy interesante porque está dentro de una serie de yacimientos de época íbera, pero lógicamente no tenemos capacidad. Además, se circunscribe a un ámbito, a un radio un poco extenso, no solamente la propia venta, en la que sí que se ven manifestaciones de cerámica y restos de antiguos edificios que han sido reaprovechados en la propia venta, zócalos, mampostería, sillares, pero bueno, existen otras técnicas no invasivas como pueden ser georradar y todo este tipo, que también sería interesante, ya que está dentro de un ámbito que son terrenos cultivados alrededor, de propiedad privada también, con lo cual dificulta más. En la propia venta sí que se han encontrado pues, elementos romanos, como pesas, cerámicas, con inscripciones incluso, con lo cual pues, es un enclave que despierta mucha... Es apasionante. Tiene algo de mágico, y algo de razón tendrán, porque si desde época romana se está habitando... los olivos centenarios, milenarios que hay en los alrededores, también es un aspecto muy destacable que no hemos dicho. Hay
olivos grandísimos en los alrededores, que probablemente se plantaron en época árabe y que, lógicamente, que incluso cuando vas actualmente, toda la gente que hace una visita, bueno, y ahora no se puede, pero bueno, si alguien quiere, lo digo con la boca pequeña, si alguien puede ir por el exterior, no hay problema, siempre y cuando no se acerque a los paramentos, haga una visita respetuosa. Nosotros lo desaconsejamos porque se pueden llevar una imagen equivocada de qué es. Por eso, bueno, habrá que esperar un poco a que hagamos alguna actividad extraordinaria o alguna visita extraordinaria, o que finalmente ya las visitas sean viables. Pero quien va por allí, le despierta algo, el atardecer, el edificio, los caminos, la sierra, los olivos, le despierta algo. Toda la gente que va por allí repite y se lleva una imagen distinta, incluso la gente que va un pelín reacia. Bueno, aquí Don Quijote, ¿cómo va a estar aquí Don Quijote? Y le decimos, no, decir, Don Quijote era un personaje ficticio, Don Quijote no estuvo aquí nunca. Pero al final se van con la idea de que realmente Don Quijote estuvo allí, cuando realmente es un personaje de ficción, pero cuando ven el atardecer, ven el puentecito, ven les explicas todo, la torre, el tal, y dices, joder, si es que si no fue esta, tuvo que ser una igual que esta, entonces incluso... David, insisto, Silvia, insisto, se os nota la pasión, así que en cuanto se pueda, una visita para los socios de España Nuestra es de obligado cumplimiento. O sea, se nota la pasión, se nota que ahí está esperándonos algo, así que por favor nos apuntáis para cuando sea factible. Cuando sea posible. Efectivamente. Sí. Bueno, pues antes de cerrar me gustaría dar paso a Laura. Laura es una compañera que me está ayudando en redes sociales. Y es que la semana que viene no voy a poder estar en Hispania Nostra contigo en casa por motivos personales, pero tenemos a Laura. Laura, un momentito, te voy a poner el micrófono para que puedas salir, o sea, saludar. Tendréis a Laura la semana que viene, ella hará mis funciones y bueno, espero que disfrutéis con ella y Hispania Nostra contigo en casa tanto como lo hacéis habitualmente. Laura. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es una oportunidad y totalmente un placer poder estar con vosotros el próximo Hispania Nostra contigo en casa, y solamente espero hacerlo, aunque sea la mitad de bien, que lo hace Teresa, y va a ser todo un gusto. Lo espero con ganas. Muchas gracias, Laura. Y David, Silvia, a vosotros muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra pasión y por el trabajo que estáis haciendo, porque realmente es encomiable. A todos los asistentes muchísimas gracias, y lo dicho, estaréis con Laura la semana que viene en Hispania Nostra contigo en casa. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.